la Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y hoy me honro presentar un libro fantástico, un libro que me ha encantado, me parece de lo mejor que se ha escrito sobre la Guerra de la Independencia Española en los últimos años. Se ha revisado la historia, se han puntualizado ciertos detalles y se ha concretado sobre el papel o sobre la actuación que han jugado guerrillas, ejércitos regulares, invasores, británicos. O sea, la verdad es que sobre la guerra peninsular, que así la llaman los anglosajones, mucho se ha lucubrado. Y un capítulo, un momento tan decisivo para nosotros, no en vano, gracias a la Guerra de la Independencia entramos de lleno en nuestra edad contemporánea aquí en España, pues vamos a seguir discutiendo a propósito del libro que nos presenta Carlos Canales en ediciones Nautilus y en la colección Breve Historia que Servidor dirige. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Abrumado, tanto elogio. Pues la verdad, no, pero es cierto, mira que nos conocemos hace años, pero siempre consigues sorprenderme. Y, me alegro. Y ahora con este tu nuevo libro, la verdad es que chapó, Carlos. Qué gran trabajo. Decimos Breve Historia, son 304 páginas. Bueno, pero es breve. No soy Oma, ni Napier, ni Aceche, ni nada parecido. Esos que hacían 300 tomos y cosas parecidas. O sea, es breve de verdad. 304 páginas. Es breve porque además es gracioso. Con Jesús lo hablaba cuando nos encargaste los libros para tu colección y nos hizo a mí me hizo gracia porque abreviando mucho me salieron 340. Con lo cual, en el fondo ha quedado incluso breve de verdad. No, pero sí que me ha gustado muy muy amena. A ver si pronto nos regalas una novela, Carlos, porque yo creo que ya tienes ahí los mimbres necesarios, ¿eh? Ya tienes pues la verdad es que, bueno, mira, esto sí que es una primicia. Jesús yo creo que sí lo sabe. Me la han encargado ya, llevan presionando, que se dice desde hace tiempo. Sí, pero contigo es imposible. ¿Eh? No, me he decidido, lo que pasa es que tiene sus pasos, y entonces tengo mis compromisos también. Ahora tiene que salir el libro de la Primera Carlista, que está acabado, estoy corrigiéndolo, que es un libro eterno, pero no se acaba nunca. Y el libro de viajes sobre mi viaje a Languedoc, sí. El país de la Cruz Amarilla. Y hace poco hiciste Aníbal también, ¿no? Bueno, el de Aníbal fue un encargo que además me pareció muy divertido, sobre todo porque me hacía mucha ilusión tener un libro publicado en varios idiomas. Porque te lo han publicado en 5 idiomas, sí, ¿no? Sí, en 5. Y va muy bien. Además, no conozco a nadie en la revista La Aventura de la Historia, pero van dos críticas mías seguidas. Muy buenas. Y les está gustando, al parecer, sí, lo cual me... Pues yo creo que esto me sorprende. Sí, mira, tenemos aquí a Jesús Callejo, que hoy viene vestido de, pues bueno, viene de un poco de Wellington, ¿no? Sí. Por acá sacar roja, dices. Sí. Y la mirada altiva. Sí. 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 Decir, de usar, pero sí, de Wellington, me viene bien. Eres de Wellington, sí, con mi sombrerito, sí. Y la verdad es que este Carlos siempre sorprende, ¿eh? Siempre sorprende. La verdad es que debería ser alemán, porque los alemanes tienen esa cualidad de hacer grandes obras, ¿no?, en el menor espacio posible, es decir, en 500, en 1000 páginas, una cosa así. Eso es Bruno, el de 1000, ¿eh? Y además siempre los tratados alemanes siempre es breve historia de algo, ¿no? Y siempre, pues claro, 14 tomos. Por la cantidad de información que tienen, pues es imposible, ¿no?, resumirlo. Yo creo que este libro forma parte, además, de esa personalidad de Carlos Canales, de esa incontinencia verbal que tiene, y también en la incontinencia en escritura. Así que ha sido capaz de resumir, y mira que tiene mérito, en solo esas 304 páginas, pues toda una historia tremenda, ¿no?, de esa Guerra de la Independencia. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, de que estamos hablando del mejor libro que se ha escrito hasta el momento de este tema, ¿no? Y además aclarando muchos de esos conceptos que quedaban muy difusos, esa participación que tuvo José Bonaparte, por ejemplo, que ahora nos hablará y que es una cosa que me interesa muchísimo, ¿no? Tan denostado, por otra parte, pero que sin embargo Carlos, pues de alguna forma le reivindica porque ve ese aspecto positivo que tuvo. Es decir, hay tantas cosas en este libro, ¿no?, que yo creo que es el clásico manual que tiene ahora que tener cualquier persona, ¿no?, que le guste, por supuesto, la Guerra de la Independencia y la historia contemporánea, porque yo creo que no se puede resumir tan bien, en tan pocas páginas, a pesar del título, pues tanta información, y sobre todo, no solo la parte textual, sino la parte infográfica, la parte también de las ilustraciones, que me parecen que es un acierto importantísimo. Yo me lo he leído con absoluto frenesí, me ha encantado. Yo, el mayor elogio que se me ocurre para este libro es que me hubiese gustado escribirlo a mí. El mayor elogio. Sí. Bueno, Carlos, la Guerra de la Independencia Española, ¿pero realmente se ha escrito todo? No, y además estamos a punto de una gran revisión, porque nos acercamos al bicentenario con los actos ya preparados para el año 2008. Y aunque los españoles somos siempre una gente un poco, iba a decir, patética para estas cosas, pero bueno, afortunadamente también hay ingleses, portugueses y franceses por el mundo,
Y nosotros mismos, cuando digo nosotros mismos, somos españoles ahora mismo los que, de verdad, es la nación en la que yo creo sinceramente que hay de verdad una investigación profunda que pretende además revisar conceptos fundamentales de la independencia de todo tipo, desde conceptos políticos o sociológicos hasta los puramente militares. Creo que la historiografía en español, no digo en inglés, adolece de un gran problema, y es que es heredera de lo que se ha escrito de manera tradicional principalmente a lo largo de los siglos XIX y primeros del XX. ¿Los anglosajones han influido mucho? Demasiado y además mal. Mal, bueno, yo puedo decir que no, porque por ejemplo el último que he leído yo es el libro de Arteche, que se separa un poco de la historia básica que tanto de Oman como de Napier. Pero sin embargo lo que sí es cierto es que incluso las modernas monografías de divulgación, o sea, no tan breves como la mía, pero sí algo más amplias como la de Isdale o la de Engage, pues no ofrecen una visión nueva de las cosas. Creo que la visión nueva de las cosas se está haciendo desde aquí, por historiadores profesionales, gente de valía, de universidades españolas, y por muchos no historiadores. Es decir, gente que está investigando, pero investigando en el campo, en el lugar. Es decir, gente que de verdad intenta saber qué es lo que ocurrió ateniéndose a las pruebas y no a los mitos. Por ejemplo, siempre se ha minusvalorado el papel del ejército español, ¿verdad? Sí, es una tradición. Es una tradición y es un enorme error. Bueno, más que minusvalorado no quiere decir que se haya hecho aquí necesariamente. Es decir, los historiadores españoles no lo han hecho. Lo ha hecho el mito popular. El mito popular, sí. ¿Por qué? La idea es que el ejército español era una cosa ineficaz y que llegaron los británicos en nuestro auxilio. Pero es que ha venido por los dos lados. Los británicos siempre lo han considerado así. Nosotros era una especie de chusma que andábamos por ahí y que poco más o menos que España y Portugal pusieron el escenario para que ingleses y franceses dieran de tortas, cuando en realidad obviamente la cosa no era así. En el caso español es que se mitificó de tal manera la guerrilla y a la revolución popular que se dio durante el periodo de la guerra, que es cierto, ocurrió, eso borró en cierto modo cualquier otra cuestión. Por ejemplo, si hay una batalla en la que los guerrilleros no tuvieron ningún papel, es Bailén. Y sin embargo la idea popular es justo la contraria. Es el primer desastre de Napoleón. Claro, y luego el otro gran problema, es decir, bueno, digamos que yo los factores, los mitos, se puede hacer hecho un libro que se llamara La falsa realidad de la guerra de independencia en la historia española, o los mitos populares españoles sobre la guerra, porque son prácticamente todos falsos. Por ejemplo, uno de los grandes héroes populares, y por cierto, pronto muy famoso porque desde la Fundación 2008 y desde Zaragoza se está haciendo una gran labor para las conmemoraciones que vienen dentro de unos años, en concreto los dos grandes sitios de Zaragoza. Pues bueno, uno de los mayores desastres de la guerra española de independencia es un tipo como Palafox, un cortesano intrigante, un militar inútil, un incompetente que metió a los ejércitos a la ciudad, dejó que la machacaran en medio de un régimen de terror y mató a más de la mitad de la población. Bueno, un verdadero incompetente que destrozó cualquier posibilidad española de resistencia en el Bajo y Alto Aragón. Por lo que tuvimos que ensalzar la anécdota de Agustina, ¿no? Claro, y sin embargo se ha convertido en un mito popular porque, bueno, porque sí es cierto que el hecho de Zaragoza en sí mismo sí alentó la resistencia popular. O sea, una cosa no quita a lo otro. Entonces yo creo que esa combinación de factores, es decir, que lo que es un mito también es cierto, que en parte ayudó. Si cuando he dicho que se ha minusvalorado siempre el papel del ejército español, eso no quiere decir que las guerrillas no hicieran nada. Eso quiere decir simplemente lo que he dicho, es decir, que se ha minusvalorado el papel del ejército español. A veces da la sensación de que el ejército español estaba solo para que los franceses le atizaran una paliza, cosa que ocurría cada cierto tiempo. Pero la principal virtud de ese ejército es que nunca se rindió. Eso, la principal virtud es que le seguían pateando, pero seguían pateándole. Y no dejaron de patearle hasta el final, una y otra vez. Bueno, de hecho, el gran mérito del ejército español es que se dejaba patear. Es decir, que por lo menos los ingleses tenían tiempo para moverse, o los portugueses, en tanto que a los españoles les pateaban. Pero en tanto que los ejércitos españoles siguieron vivos, Francia necesariamente tenía que destinar unidades de movimiento a impedir sus concentraciones. Eso les evitaba siempre y les impidió durante toda la guerra el concentrarse, bueno, para lo que tenían que haber hecho, que era dar dos tortas a los ingleses, echarlos al agua. Aquí nos pateaban, pero aquí no tuvimos ningún Ulm ni ningún Jena. Exacto. Claro. Eso hay una frase que yo pongo en el libro, no es mía, es de un francés, de Georges Lutz, que dijo de una manera para mí muy clarificadora que después del gran desastre de la ofensiva, de la gran ofensiva francesa de 1809, cuando, y sobre todo principalmente a raíz de la gran derrota de Ocaña, que es la mayor derrota militar de la historia española, pues se le planteaba a España una situación muy complicada. Los ingleses no ayudaban. De hecho, otro de los grandes mitos es que realmente entre la intervención de Sir John Moore y la primera gran ofensiva de Wellington, la participación inglesa es esporádica. Ellos van, definen sus intereses, lo hacen a su manera, y el ayudar a la causa española es una cosa que les viene bien, pero nada más. Sin embargo, es cierto que George Lutz destaca una cosa que para mí es fundamental. Cuando dice que todos los países de Europa, los grandes ejércitos europeos, como el prusiano, el austriaco, se habían enfrentado a una situación semejante y habían recibido una paliza monstruosa, pero con una diferencia: España no había perdido ni su independencia
ni, como dice George Bush, su honor. Es decir, lo mantuvo siempre, es decir, nunca se rindió como nación. Y eso es muy importante en un tipo de guerra como la que se planteaba, que era realmente novedosa dentro del escenario mundial. Hay que tener en cuenta que a una nación como Prusia, Francia la destroza en 42 días. Eso es. Eso es, en 42 días. Rindiéndose enormes masas de ejércitos. Ejércitos completos. Sin pegar un tiro. Realmente desesperados. Ante la velocidad y la capacidad estratégica de Napoleón. Sí. Cuando Napoleón personalmente dirige la destrucción del dispositivo defensivo español, que es un gigantesco arco colocado entre las provincias vascas y Zaragoza, y lo destroza en cuatro batallas paralelas, es decir, que se hacen prácticamente al mismo tiempo con sus cuerpos de ejército de manera coordinada, la verdad es que cualquiera que lo viera, si yo fui un extraterrestre y lo ves desde fuera, dices, joder, qué paliza, qué tunda les están dando estos. Sí. Sin embargo, daba igual, era una especie como de masoquismo que te impedía, que era como si disfrutaran, pero realmente no era así. Es decir, es que en realidad nunca se rendían. Es curioso que después incluso desastres como Ocaña, a los pocos días, los restos de harapientos y desarrapados del ejército estaban ya cuidando los pasos de Despeñaperros. Carlos, a la causa de Ocaña, que tanto el general Cuesta como Arenzaba y tal, eran clásicos por su incompetencia, es decir, el general Cuesta no ganó ni una batalla. Bueno, Cuesta no era tan malo como los ingleses han dicho, Arenzaga no era muy listo. Arenzaga le pegó una paliza semanas. No, hombre, Cuesta es cierto que perdió la mayor parte de las grandes batallas que libró. Sí, pero era perseverante el hombre. Pero era perseverante, sí, era, sí, es cierto. Sí, mal estratega, porque se colocaba delante de los puentes. Bueno, pero es que se limita un poco. Pero no, es que, por ejemplo, mira, el mito de Talavera. Pero Cuesta era animoso. Sí, bueno, por poner un mito, un ejemplo de cómo se ha dirigido la historia. Sí. Hay una leyenda, porque es una leyenda. Hay dos leyendas en la batalla de Talavera, la primera gran batalla que libran conjuntamente los ejércitos británico y español de manera unida. Mm. Bueno, pues hay una leyenda, hay dos leyendas. Hay una leyenda sostenida una y otra vez por historiadores ingleses, pero cuando digo sostenida y otra vez, hasta hace unos días, que sigue diciendo que hubo unidades españolas que se desbarataron al oír el ruido de sus propios disparos. Real, ¿eh? Eso lo han contado los ingleses. Eso lo cuentan una y otra vez. Y exactamente igual cuentan que hubo un desastre, una carga de caballería británica, porque sus caballos cayeron en una zanja. Bueno, ni hubo disparos que asustaron a españoles, ni ha habido jamás una zanja. Entonces, pero está absolutamente demostrado. Bueno, pues eso no aparece en ninguna historia que no es española. Y en las españolas, solo en las publicaciones de los que han investigado sobre ello, como Sañudo, como gente que se ha molestado en ir al lugar e investigar qué ha ocurrido allí, si alguna vez había una zanja y dónde, y que demuestra que todos esos hechos son falsos y que no existieron jamás. Cuesta no sería mi general favorito si tuviera que analizar generales, desde luego, pero no era tan malo como los ingleses dicen. Otro asunto, ya entrando en pormenores de hombre, Medellín casi gana, casi. Y batallas. ¿Qué hay de cierto en la ruptura de cuadros defensivos? El García Hernández, probablemente. Es el único. Bueno, es un hecho real. O sea, ¿está constatado que la caballería francesa rompió un cuadro? Sí, efectivamente. Bueno, se rompió un cuadro en García Hernández más que la caballería francesa, bueno, es que fue un caballo que cayó. ¿Y en sobre el cuadro. ¿En Vitoria? Sí, pero en Vitoria era por otro motivo. O sea, el cuadro se rompieron muchos durante la Gran Independencia, principalmente a la infantería española, que era muy inexperta. Entonces, si tú no formas. Por eso, una de las razones por las cuales yo dedico un capítulo entero a táctica y armamento, sí. Algo que aparentemente no es usual en las obras de este tipo, es porque yo necesitaba que la gente entendiera que era una batalla napoleónica. Mm. Es decir, el cine las ha representado tan mal, o sea, es tal fantasía la que se ha creado sobre ello, que es muy difícil intentar explicarle a alguien que las cosas realmente no son como las hace Hollywood. Por de pronto, una batalla napoleónica ha dado un miedo, y va a decir la palabra exacta, que te cagas. Mm. Es decir, el estrés de un combate a 20, 30 pasos de distancia es algo aterrador. Iban en líneas paralelas donde los soldados apenas podían moverse, porque el objetivo consistía en concentrar una enorme cantidad de disparos sobre un frente corto, dado que las armas eran de animalista en general y no tenían precisión. Eso hacía que los movimientos de los reclutas. Vamos a explicar que los fusiles de entonces no estaban estriados. Exacto, no tenían estrías. Con lo cual, la bala era errática. Exacto, ¿no? La bala llevaba un punto errático en el vuelo, con lo cual, a partir de una corta distancia, eran muy ineficaces. Solo tenían una puntería de un 5%. Exacto, entonces lo que se intentaba era juntar a los tiradores para lanzar una descarga enorme de balas contra una zona y acribillarla. Decía Federico el Grande que una batalla de la época se tenía que librar con una descarga 20 pasos, otra una descarga 10 y una bayoneta de dos palmos a la barriga. Bueno, pues eso dicho así suena como lo he dicho, rápido, pero sí, es que era así de rápido. Pero en 1810 o 1812 era así. No, pero es que era así de rápido. Es que yo he visto en recreaciones históricas moverse a líneas completas a columnas de reenactos y moverse 100 metros en segundos. Sí. Es decir, es que realmente si tú no estabas muy entrenado y no estabas muy consciente de lo que tenías que hacer,
Y lo más probable era que te mataran. Esto se expresó con claridad en Austerlitz, por ejemplo. Claro, pero es que cuando te mataban eran las retiradas. Uh-huh. En las batallas de la antigüedad, normalmente, cuando se hacían al arma blanca, hablo de Roma, Grecia, lo usual era un 5% de bajas por batalla. Es decir, el número de bajas era muy pequeño, que nadie se creía gladiador. Una batalla no era así. Pero los rusos en Austerlitz mueren en la retirada. Exacto. Pero, sin embargo, en las batallas napoleónicas, el ratio de muertos por batalla en algunas alcanzó el 30-40%. Sí. Estamos hablando ya de niveles del Somme o de Verdún. Sí. ¿Por qué esos niveles tan altos? Bueno, pues porque entre otras cosas la táctica exigía que para tú poder vencer tienes que ser enormemente disciplinado, con lo cual exigía que no te pudieras en cierto modo mover más que de una manera muy mecánica. Esa mecánica era esencial para tú conseguir una ligera ventaja frente al contrario y perdía por una manera el que se desmoronaba, porque las bajas se te producían en la retirada. Como España durante toda la guerra adoleció de una falta crónica y sistemática de caballería, no tenía por una manera ni ojos ni oídos su ejército. Entonces, esas dos desventajas unidas a una infantería muy mal preparada, que apenas sabía hacer cuatro maniobras rudimentarias, provocaba auténticas hecatombes, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la gigantesca y sobrecogedora persecución que hace la caballería francesa después de Ocaña o en Medellín. ¿Qué tipo de tropa francesa luchó en España? Todas. ¿Eran buenos? ¿Era la florinata, como se dijo? Hubo periodos. Vamos a ver, sí y no. Desde luego, cuando viene Napoleón, sí, por supuesto, viene con los cuerpos de ejército principales de la Guardia Imperial. Hubo un poco de todo. Al principio no. Al principio Napoleón no pensaba que iba a librar una guerra en España. Venía de expulsión. No, pensaba que los españoles iban a pasar lo mismo que había pasado. Bueno, ni siquiera pensó que hubiera una guerra. Pensó que directamente cambiaba el gobierno, a la banda esa que nos gobernaba, que era una auténtica banda, se los quitaba de encima y que esto se ocupaba con un tiro al aire y punto. La verdad es que Napoleón nunca entendió la naturaleza de la guerra que se libraba en España, ni cuando estuvo ni después, no la entendió jamás. Al principio, es verdad, eran básicamente unidades de provisionales, formadas por amalgamas de regimientos distintos. Un mameluco por aquí. Sí, la calidad, digamos, que en principio, pues es verdad que la primera campaña no era muy buena. Sin embargo, la cosa fue mejorando a lo largo de la guerra y, por ejemplo, para mí, y esto es una opinión personal, el ejército, por ejemplo, que tenía el mariscal Marmont en los Arapiles, era infinitamente mejor que la horda esa extraña que lleva Napoleón a Rusia, abigarrada por países de Europa. Sí. O sea, es decir, al final de la guerra, el ejército francés era francamente bueno. Ya no eran los reclutas en general de infantería, eran principalmente chicos muy jóvenes, muy jovencitos. Es decir, la edad media de los soldados franceses en España anduvo en lo que era infantería, soldados rasos, entre los 17 y 18 años. Eran verdaderos críos. Sin embargo, estaban muy bien mandados y muy bien dirigidos por cuadros o intermedios y por oficiales muy bien preparados y muy motivados, que hacían que, ante una infantería muy similar, que como era la española, formada también por gente sin adiestrar y sin entrenamiento, casi siempre ganaban. Casi siempre ganaban porque, por decir una manera, los que los mandaban sabían lo que hacían muy bien. Mejor material. No, el material siempre fue mejor, pero ahí es cierto que los ingleses sí hicieron un notable apoyo. El ejército inglés era mejor de lo que los propios ingleses dicen, no muy críticos con ellos mismos. El único problema que tenían era que es cierto que se produjeron escenas tremendas. O sea, hay veces que cuando escribes sobre la independencia y ves lo que hicieron con algunas ciudades españolas, te cuesta creer lo de la palabra aliados. Porque saqueos como el de San Sebastián, el de Badajoz o la terrorífica retirada de Mur hacia Coruña, que parecía realmente una horda asiática, una horda tártara retirándose, era una cosa increíble. Jesús, te ve aquí con el retrato de José Bonaparte. Eres un poco afrancesado, te tengo que decir también. No es completamente esa mi debilidad. Sacándole brillo a Pepe Botella y no sé. Al Pepe Botella, sí, la verdad es que siempre me ha fascinado este personaje, ¿no? Tan mal interpretado. Pues hay quien dice que tenía buenas intenciones. Exacto, es un poco esa pregunta la que le quería hacer a Carlos, porque Pepe Botella, ya solo el nombre ya es bastante peyorativo, con lo cual nos indica, ¿no?, lo que le daba aquí al vinorro, que le debería gustar no solo a las mujeres, sino también el buen vino español. Sí es verdad que es lógico que llega en un momento de ocupación y eso a nadie le interesa, ¿no? Pasa un poco como Mario de Saboya, ¿no?, que cuando llega, no en un momento de ocupación, pero alguien que no es querido, alguien que no sabe el español y que dice, ¿qué pinta aquí?, ¿no? Entonces yo creo que algo le pasó también a Pepe Botella, que comenta, ¿no?, y eso te lo quiero preguntar a ti como especialista. Eso yo he dicho a Pepe Botella directamente. Sí, ya directamente, porque José Bonaparte, vamos a decirlo ya, en plan castizo. Comentan, y te lo pregunto, que si hubiera estado mucho más tiempo en España, es decir, si le hubiéramos dado alguna oportunidad, que por supuesto hubiera demostrado con creces que era mucho mejor gobernante, como tú dices, que la banda que no estaba gobernando. Bueno, es casi imposible que España tuviera un rey peor que Fernando VII. Es casi imposible, bueno, de hecho es imposible. Entonces, como es imposible tener un rey peor que semejante bicho, pues es imposible que hubiera llegado a semejante extremo de abyección. Qué feo era. Yo no pongo bien ¿Cómo lo he retratado también? Yo no. Goya, digo que el retrato que hizo
bastante pernicioso. Puedes leer luego si quieres la introducción que hago, que es una frase de George Rus sobre el cuadro de Goya, porque me parece demoledor. Decían los malvados que tenía un miembro viril tan enorme que tenía que ponerse un tope. Es imposible. Bueno, lo que voy a decir es que yo no pongo demasiado bien el libro a José Bonaparte, porque ahí sí que... Yo creo que es la parte más personal de todo el libro. Y me explico un poco. Últimamente está muy de moda hablar bien de José Bonaparte. Que si era un hombre bien intencionado, sí, que si era una buena persona, que si no era lo que se decía... Bueno, pues yo doy mi opinión, no era nada de lo que se decía. Ni era un borracho, ni era un bebedor, ni era un vago. No era nada de eso. Sin embargo, nunca hubiera sido un buen rey de España. ¿Por qué? Bueno, los hechos lo demuestran. Por de pronto, porque nunca hubiera sido rey de España. Hubiera sido el rey títere de su hermano. Napoleón tenía un concepto patrimonial típico de la nobleza corsa, entonces colocaba a sus hermanos y yernos por los diferentes tronos de Europa, porque es curioso, una persona tan inteligente como Napoleón y tan avanzada en muchas cosas, sin embargo tenía un concepto medio mafioso de la familia, entonces él colocaba a sus hermanos en los reinos. Era el jefe de la banda. Claro, a Jerónimo en Westfalia, es decir, a Luis en Holanda, a su cuñado Murat en Nápoles, él los tenía todos colocaditos, y a su hermano, al que por cierto respetaba bastante, al principio en España. Bueno, ¿por qué digo que no hubiera podido ser un buen rey? Bueno, pues por de pronto porque no hubiera impedido que España hubiera dejado de ser España. De hecho, aunque esto se habla muy poco, España había dejado de ser España. Porque en 1812 Napoleón había decidido reunir, entre comillas, era la palabra que usó, las provincias catalanas a Francia. Sí. El objetivo era, en un par de años, hacer exactamente lo mismo con lo que hoy es Aragón, al norte del Ebro y Navarra. O sea, y probablemente con las provincias vascas. Napoleón hizo una especie de intentona, como hizo Carlos Magno, ¿verdad? La marca España. Sí, sí, sí. Napoleón iba a destrozar España, exactamente igual que se había apoderado de parte de Alemania, de Holanda, de las provincias ilirias. Sí. Él hubiera ido extendiendo probablemente su poder y su control en una estructura departamental muy similar a las francesas. Sí. Por cierto, esto me hizo pensar en un detalle bastante interesante. Si Napoleón hubiera tenido éxito, los catalanes ahora no hablarían catalán. No, hablarían francés. Hablarían francés, claro. El catalán no existiría. Sería una cosa en extinción. El catalán existe porque España ganó la guerra. Si no, no habría ningún catalán en el mundo. Ya que estás, yo no sé si... es un detalle curioso porque se olvida muy a menudo. Yo no sé si preguntarte esto, Carlos. Si Napoleón gana la guerra, ¿qué hubiese pasado con las colonias americanas? Probablemente se hubiera independizado exactamente igual. Tal y como lo hicieron. Igual. Como hizo, hizo Haití, ¿no? Claro, de la misma forma porque el problema... Vamos a decir, si Napoleón gana la guerra, hay dos formas. Tiene los contrafactuales que se hacen sobre historia napoleónica futura. Siempre hay dos variantes cuando Napoleón gana la guerra. Con un pacto con Inglaterra o tomando Inglaterra. Si toma Inglaterra, es posible que hubiera tenido alguna posibilidad de impedir una secesión por lo menos rápida de las colonias americanas. ¿Y de las... De la otra forma, nunca. De la otra forma, nunca, porque... la marina inglesa jamás hubiera permitido que se hubieran enviado refuerzos al continente americano. Pero Bolívar, San Martín hubiesen surgido igual. Hubiera surgido probablemente igual. Lo que pasa es que hubiera cambiado la historia probablemente en un sentido importante. Y es que, bueno, hacer una cosa que yo insisto mucho, de hecho, a cualquiera coja el libro que le extrañará, es que dedico prácticamente más tiempo al primer año, a lo que ocurre antes de la guerra y al primer año de la guerra, que a todo lo demás. Y es porque el gran drama que tiene España en 1808, y esto es interesante, que tomen nota los pacifistas, pues algún día ocurre en el futuro, es que la gran desgracia española es que hiciera lo que hiciera iba a acabar en guerra. Es decir, no tenía ninguna posibilidad de estar en paz. Es decir, no cabía ninguna posibilidad de ser neutral. Es decir, no podía por una sencilla razón. Es decir, Godoy, que hizo un esfuerzo enorme, otra persona por cierto muy denostada, que hizo un esfuerzo enorme por intentar poner en marcha y en funcionamiento el ejército español, no lo logró, pero por lo menos hizo un esfuerzo para intentarlo, se encontraba con un drama que no tenía solución. Y es que es muy fácil de decir ahora, hombre, es que fuimos a la ruina de Trafalgar por los franceses. ¿Qué hubieras hecho si no? Genio. Ir a una guerra contra Napoleón en 1801. Es decir, el problema con Francia era que si tú no estabas con ellos, consideraban que eras su enemigo. Pero si tú estabas con ellos, lo consideraban los ingleses. No había solución. Es decir, acabábamos en guerra exactamente igual. Se olvida siempre que la guerra con Inglaterra no la provoca España. La provoca Inglaterra. Inglaterra ataca unas fragatas que vienen del Plata, con plata y caudales, por cierto, de la tropa destinada allí, y las asalta sin declaración de guerra cerca de la costa española, y las destruye, las vinco. Entonces, esa es la declaración de guerra contra España. Es decir, España no provoca la guerra con los ingleses, es que no puede evitar la guerra con los ingleses, porque la única manera que tiene de evitarla es hacer lo que hizo en 1793, enfrentarse con Francia, que por cierto, cuando lo hizo, no tuvo ningún apoyo inglés. Otra cosa es que luego nos llegarán los Villeneuve de turno, ¿verdad? Y nos arruinarán. Claro, eso es otra historia. Por cierto, España no pierde la flota en Trafalgar. Que va a perder. España lo que pierde es el ánimo en Trafalgar. Eso sí. Eso y en España. Sí. Perdimos el Santísima Trinidad. Otra de las famosas historias nuestras. No, somos nosotros solos. Con nuestra especie de pasmo habitual, los que nos quedamos de repente como paralizados. España no pierde la flota. La perdemos nosotros. Dejamos que se pudra en los puertos en los 5 años siguientes. Es decir,
o se pierden desastres como lo que ocurre en Ferrol, cuando los franceses prácticamente con dos tiros capturan 8 navíos de línea. Eso es. Y todo el arsenal de la Armada Española en el norte de España. No, perdemos... Sin prácticamente resistencia. Estoy de acuerdo contigo. Hay un montones de cosas que... Perdemos el espíritu. Claro, es decir, hay una especie de extraña historia en torno a la guerra de independencia que ha hecho que seamos incapaces de ver la realidad. O sea, es como si nosotros mismos... como si el pueblo español durante los últimos 150 años no quisiera ver las cosas tal y como son, sino como de una manera fantasiosa se le ha hecho creer. Es decir, es una historia extrañísima. No, mira, a mí Jesús me tiene alucinado. Acaba de dejar el retrato de Pepe Botella y acaba de sacar un trabuco. Ahora se ha vestido de guerrillero, pero esto es otro de los mitos, ¿no, Carlos? Un mito más consistente y más firme, ¿eh? No, con ese trabuco, porque... Más la verdad, yo creo que eso sí que forma parte un poco... Fíjate, iba a decir de las leyendas rurales, ¿no? Porque ya no son las leyendas urbanas, pero cómo se forjó gran parte de la independencia. 40.000 se echaron al monte, ¿eh? Con esos empecinados, con esos curamerinos, es decir, con esa gente que realmente son los que movieron pequeñas tropas, pero que en definitiva es lo que hizo que y se hiciera esa mella y que al final en esa constitución de 1812 se marcara un poco el principio del fin de la guerra de la independencia. Claro, yo quería, desde de las guerrillas, yo quiero destacar en el libro varias cosas. Dos, por ejemplo, esenciales. Una, la guerrilla es decisiva, la guerra de independencia. Sí. Pero la guerrilla es decisiva como una de las cuatro patas de la silla. Eso de dos bajas aquí, 15 allá, claro. 20 acá. Sí, sí, no. Okay. Yo nunca he creído los datos que cito, por cierto, a las autores y las fuentes de los 100 muertos día. Pero como si hubieran sido 50, era una barbaridad. Es decir, la guerrilla condiciona la lucha, la forma en la que los franceses combaten, porque nunca les haces sentir seguros. Es decir, eso es importante porque es la primera revuelta popular en sentido moderno que conoce el mundo. Eso es verdad. Es decir, no es la primera. De hecho, la guerrilla, por ejemplo, española tiene pues muchos paralelismos con la guerra de la Vendée en Francia de finales del 18. Sin embargo, la guerrilla española es la primera que plantea el reglamento. Las primeras, incluso, se intenta reglamentar el corso terrestre que intentan organizar. Es decir, hay una especie de intento de demostrar que es una guerra de defensa popular con todas las de la ley. Luego sí es cierto que señalo varias cosas curiosas. Por ejemplo, en contra de los mitos, ahí influye la tele, Curro Jiménez. En Andalucía fue el más fuerte la contraguerrilla josefina que las guerrillas patriotas, por ejemplo. Donde tuvo un éxito muy notable la guerrilla, sorprendentemente, era cerca de Francia. La guerrilla de Mina, en Navarra, llega a enfrentarse en 1813 a las tropas francesas en combates en línea. O sea, lo cual había que echarle valor y energía, eso no era fácil. Sí. Luego, cuando digo lo de las cuatro patas del banco, es que es esencial. Es decir, la guerra de independencia, quieran o no los historiadores ingleses, necesitaba de las cuatro patas de la silla. Los portugueses, sin los cuales Wellington no era nada, los ingleses, sin los cuales los portugueses y los españoles no eran nada, el ejército español, sin lo cual ninguno de los dos anteriores era nada, porque era el que les alejaba la masa francesa, y los guerrilleros, que eran los que facilitaban información a los otros tres y los que mantenían todo en verdadera ebullición. Los cuatro eran esenciales. Nunca hubieran ganado los aliados la guerra si una de las cuatro patas hubiera fallado. ¿Quién fue el mejor jefe guerrillero, en tu opinión? Para mí, Julián Sánchez del Charro, con mucha diferencia. Un genio absoluto de la guerra moderna. De hecho, Wellington le llegó a tener un aprecio enorme, tanto que los lanceros de Castilla, su primer regimiento, sus dos primeros regimientos, se integraron en la división del general Carlos de España y combatieron hasta el final junto con los ingleses. Porque Wellington le pidió expresamente a la regencia que le dejaran que los lanceros de Julián Sánchez, que es la mejor fuerza de guerrilla que hubo en España con mucha diferencia, combatieran a su lado siempre. Luego, cuando él le hacen coronel del regimiento de húsares de Burgos, él acaba la guerra siempre muy cerca de los británicos, porque se había acostumbrado, era los oídos de Wellington. Era el que le da la información vital, por ejemplo, antes de la batalla de Apiles, el que hace un papel formidable durante la defensa de Ciudad Rodrigo. Una magnífica tropa auxiliar. Para mí era el mejor, para mí Julián Sánchez fue muy bueno. De todas maneras, hay algunos muy notables, hombre, aparte del empecinado, que fue el dueño y señor del centro de la zona de Guadalajara. Lo que pasa que es que tuvo menos importancia en el desarrollo táctico definitivo de la guerra, estratégico, porque operaba en zonas donde, digamos, que la decisión no era tan importante. Y luego, por supuesto, fue un auténtico gran jefe guerrillero, Mina, porque llegó a crear un verdadero ejército. El proceso de militarización de las guerrillas es el clásico que se ha llevado en todas las guerras irregulares. Es que, como bien dice Clausewitz, una guerrilla nunca gana una guerra. Una guerrilla necesita de algo que le da apoyo y soporte. Ese apoyo y soporte, el material básicamente era británico, o sea, el capturar a los franceses, y quien les facilitaba cuadros, técnicas, entrenamiento, mejoras, obviamente fue el ejército. Luego el ejército poco a poco fue absorbiendo a las guerrillas, hasta el extremo que al acabar la guerra, las guerrillas eran una parte esencial del nuevo o del último ejército español. ¿Tu batalla más estudiada de este conflicto? A mí me ha interesado siempre mucho, personalmente. A mí especialmente siempre me ha gustado muchísimo la Albuera. La Albuera es una carnicería que no se tenía que haber dado, o sea, no tenía que haber sido como fue.
es una batalla en la que se equivocan los dos bandos. Beresford porque cree que no tiene más remedio cuando sí que lo tenía, podría haberla evitado. Y Soult porque piensa que el ejército de castaños no se ha unido a los británicos y por lo tanto, Beresford tiene una tropa casi 20.000 efectivos menos de lo que en realidad tenía. Entonces, los dos bandos libran una batalla innecesaria en la cual se masacran de una manera espantosa y porque tiene algunas de las acciones más legendarias y famosas de la guerra y algunas que a mí siempre me han impresionado mucho, como la carga que hacen el segundo húsares francés y los lanceros polacos en la región del Vístula contra los ingleses, el famoso Die Hard, que es el nombre en inglés de la película La jungla de cristal, de la primera, que es todo un mito entre la historiografía inglesa. Bueno, pues nos ha encantado tu libro, Carlos, Jesús. Qué delicia, la verdad es que además escuchándole, en fin, esto es fenomenal porque es el monográfico donde menos he hablado y he disfrutado un montón porque es verdad, es una especie de libro lección oral, magistral, ¿eh? Una lección magistral. Una lección luego, si teníamos dudas, yo creo que ha demostrado. Sí, yo quería, perfectamente quería acabar con una cosa, ya que lo has citado, Juan, porque a mí siempre me ha gustado mucho. Es una descripción que ponga todo el mundo en la mente el cuadro de la familia Carlos IV, sí. Que es una descripción que hace el historiador francés Jorrou. Dice, los descendientes de Luis XIV, los borbones que reinan en España, son unos degenerados. Vas a comprar el Museo del Prado de Madrid, el famoso cuadro de Goya que representa a la familia. Una galería de monstruos. La pintura es tan cruel que parece una caricatura. Sin embargo, los personajes se encontraron tan parecidos que felicitaron y honraron al artista. En el centro del grupo, el rey Carlos IV sonríe con una inexplicable estupidez. Es un hombrachón de 60 años, de pesada corpulencia, aspecto bonachón y de aire completamente alelado. Respira la tontería más desesperante. A su lado, la reina María Luisa, una arpía ajada, desdentada, de mirada apagada y maligna. Por encima de los perifollos y colorines, exhibe una especie de cabeza de ave rapaz. Tiene a la vez algo de bruja y de lechuza. El heredero del trono, Fernando, príncipe de Asturias, es un bobo cuyo rostro ininteligible y socarrón refleja la imbecilidad y la bellaquería. Esa gente nos gobernaba cuando nos enfrentamos a la peor crisis de nuestra historia. Este estaba a favor, ¿eh? Se nota. Bueno, pues aquí lo tenéis, en la colección Breve Historia, de Ediciones Nautilus, esta breve historia de la Guerra de la Independencia, 304 páginas, Carlos Canales, nos ha vuelto a maravillar. Gracias, Carlos. De nada. Gracias, Jesús. De nada. ¿Dónde vas con ese trabuco, hombre? No lo dispares, hombre, que no lo vas a dar a nadie con... Que sí, espera. ¿A quién se le ocurre? Que vayan alambres y cristales. ¿A quién se le ocurre meter un salchichón dentro del trabuco, hombre?